Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía, cómo está la serie que estamos lanzando, como decimos, el caso de Didi Combs, que ahora prácticamente parece que se ha convertido en el caso de Tommy Motola, en el caso de Thalía, en el caso de Gloria Estefan, entre otros. Ya sabemos que han entrado nuevos actores, como Cher, a esta serie increíble, como decimos, porque. Eh, Didi parece como que queda eh, en un segundo plano, pero ojo, un segundo plano muy demoníaco. Porque efectivamente también hemos estado comprobando, eh, bueno, compañeros nuestros, que hemos entrado a ese hotel, el hotel demoníaco, el hotel que está en Los Ángeles, por cierto, donde eh, hay denunciantes que confirman dónde se organizaban esas fiestas maquiavélicas. Cuidado con lo que estamos hablando, porque eso es brutal. Fiestas maquiavélicas, donde incluso ya aseguran, y esto es algo que vais a alucinar: vais a alucinar que el propio Cristian Nodal, porque claro, es que se habla de fiestas desde el año 1996, pero las fiestas se han seguido organizando hasta prácticamente hasta el año pasado. Lo que pasa que, claro, no siempre eran en la casa de Didi Combs, porque también se organizaban. En otros hoteles donde precisamente se sabía que había estado Cristian Nodal precisamente con Belinda y precisamente también con otras personalidades, pero Ángel Aguilar no tenía ni idea, y se ve, y vais a alucinar con lo que vamos a comentar en este. en este programa, porque en la última fiesta, bueno, en la, en el ulti, en la última fiesta que organiza Cristian Nodal en Los Ángeles, se ve que él llegó a conocer a Talía. Que él llegó a conocer a Talía y aseguran que Talía, cuando iba a ir a México a ver a, ver a Ernestina, esto pasó recientemente, eh, conocemos no el, el concierto que tuvo Cristian Odal en, en Los Ángeles, conoce a Talía en este hotel, vamos a hablar del hotel demoníaco, ahora lo vamos a ver porque aquí lo tenemos, eh, nuestros compañeros también han hecho un documento brutal, aquí lo tenemos, vamos a ponerlo. Esta es la entrada de este hotel maquiavélico donde se confirma que Cristiano Odal es donde conoce a Talia y le pide ayuda, según lo que nos habían confirmado, que es en el concierto de Los Ángeles, porque él estuvo en Texas, Miami, Los Ángeles, antes de irse eh, precisamente a casarse con, con Ángela Aguilar, recordemos. Y se ve, cuidado con todo eso, porque están advirtiendo que esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Porque ya os habíamos comentado que en este hotel, vamos a verlo, hay un ascensor enorme de plata, un color plateado, que precisamente tiene las puertas doradas, o sea, no tiene mucho sentido, donde se abre y hay como una especie de llaves donde tú pones la llave, hay una llave roja que la pones, y baja hasta la, hasta la planta 666, que es la, la planta demoníaca, evidentemente. Pues se ve que en este hotel estuvieron Ángel Aguilar. Y Cristian Nodal, mientras la niña Inti había nacido por Cazú, o sea, recordemos que, que Cristian Nodal deja embarazada a Cazú, y mientras estaba naciendo esa niña, Cristian Nodal y Ángel Aguilar fueron a este hotel. Eso es lo que nos han confirmado. Vamos a hacer un repaso porque eso significaría que Ángel Aguilar realmente sí que conoce a Talía, y Talía le introdujo en estas prácticas demoníacas para conseguir... Y esto es muy fuerte, lo que vais a escuchar. Robarle al marido a Cazú. Unas prácticas demoníacas en las que se gestan en esa planta 666 subterránea, porque es para abajo, planta 666, de, de color rojo la llave, donde Ángel Aguilar tuvo, según dicen, un ritual demoníaco junto a Talía para robarle al novio a Cazú. Vamos a ver cómo es el hotel, porque madre mía lo que está pasando, ¿eh? Aquí estoy. Fijaros cómo es el hotel. También cuentan nuestros informantes que tienen terror hablar en la Torre del Terror. Por contrato, que alguna vez en esta pequeña alberca, mujeres se han desvanecido de tanta intoxicación y de tanto descontrol. Fijaros lo que dicen nuestros compañeros de Chismen o Like, porque ahí se desvanecieron varias mujeres en esa piscina. Precisamente eh, aseguraban que en esa piscina eh, llegaron a hacer el, el ritual Wocolo. Recordemos el ritual Wokoló, Ya hemos hablado de él. Vamos a poner aquí una imagen para que veáis mejor. Alguna. Aquí está. Se sintieron manos y abusadas, abusadas y manoseadas en esta eh, piscina que era el ritual Wocolo. El ritual Wokoló, Os lo explico un poco porque. Ahí se ve un poquito lo que es la, el bordillo. El ritual wocolo re, eh, reside en que se pide una bebida. Hay una bebida que está en ese bar, por cierto, en ese hotel, que esto es de Los Ángeles, eh, donde dice, le dices a la, a la chica con la que vienes al hotel, porque es un hotel de lujo, dices, oye, te apetece un wocolo. Claro, la chica no sabe lo que es, pero se presupone que es una, una bebida. Claro, dice una especie de cóctel. Y dice, quieres un wocolo? Y nos, normalmente las mujeres dicen sí. Evidentemente, porque se creen que es una bebida. Pues bien, le dice: Bueno, te tienes que poner en esa, en esa esquinita donde veis en la, en la piscina, justamente ahí. Hay una especie de chorro, un chorro que sale como que lo que hace es eh, crear una especie de burbuja en el cuerpo de la mujer donde ella se siente como eh, aturdida, ¿no? Entonces, el, ese, ese aturdimiento hace que la mujer, y esto es impresionante, lo que vais a escuchar, diga: ¡Wokolo! Wokolo, así como, pero literalmente, ¿eh? o sea, se quedan como paradas y hacen Wokolo, Wokolo. Entonces, claro, el hombre ya sabe en ese momento que está Wocoloceada, El Wokoló, que es el Wokoloceamiento, y entonces a partir de ahí ya sabe dónde le tiene que llevar. Que es a ese subterráneo 666, el número 666, el número de, del demonio, pero antes le tiene que, que traer el ritual, que es el Wokolo. ¿Qué es el Wokolo? Pues sí, ahora vais a alucinar. El Wokoló es una bebida que lleva sangre demoníaca, sangre demoníaca del mismísimo Lucifer. Impresionante, ¿verdad? Pues esto no es todo. Porque cuando esa mujer que está huocoloceada, porque se queda huocolo, huocolo, así como Wocolo, todo el rato, el hombre dice, de acuerdo, ahora sí que te voy a dar el Wocolo. Le da el Wocolo, que es la bebida esta, con. Gotas de sangre de, de, de Lucifer, y posteriormente ya la bajan a la planta 666. Pues bien, esto, justamente lo que estamos comentando, es lo que le hizo Ángel Aguilar a Cristian Odal. Fue la primera vez que se lo hizo una mujer a un hombre, el ocoló, porque normalmente es al revés. Dicen. Que son solo mujeres. Pues bien, era la primera vez que se lo hace, hacen a Cristian Nodal. Cristian Nodal baja a esa habitación 666, bueno, a ese piso 666, le hacen el ritual, el ritual siniestro, que evidentemente es una especie de ritual para que deje a su familia. Y Ángel Aguilar es tan culpable como Talía, pero Talía le, le supo tan mal que le pide ayuda a Cristian Nodal. Cristian Nodal estaba totalmente ido, no sabía lo que estaba pasando y dice: Lo único que le decía, lo! ¡Wocolo! todo el rato le dice a Thalia, ayúdame, Cristian. Y decía Wokolo todo el rato. Al final, Talía se fue, sabiendo que Ángel Aguilar había producido ese, vamos a decir así, ese amarramiento, porque esto es un amarre, y dice: Yo me voy de aquí porque este hombre no me va a ayudar. Y justamente le estaba esperando Tommy Motola en la entrada. Qué fuerte me parece. Esto es solo el principio de algo que decían que Ángel Aguilar no. Era una mujer que, que no le importaba a Kazú, pues ahora se ha, le, le han pillado con el carrito del helado. Le han pillado lo que le hizo a Cristian. Increíble. Un ritual satánico. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.